is not a parable. This is a terrible. This is a terrible thing. Yes, I will rhyme that after all I've done today. I have earned my wings. It happened today. Yo estaba jugando aquí en el Club Deportivo Pamplona y bueno, estaba también en la selección nacional de juvenil. Incluso me acuerdo, pues uno de los partidos se jugó aquí contra Inglaterra, ganamos 3-2, metí el gol de la victoria. Y entonces, pues bueno, pues los clubes nacionales importantes pues se interesaron, ¿no?, por mí. Y yo, mi primera opción era lógicamente Osasuna. Se apalabró con el club ya las condiciones, incluso ya vamos a pactarlas, y fui al club y el que estaba allá pues me rechazó, ¿no? Bueno, o sea, me dice, mira, no, es que no tengo permiso para esto, ¿no? No te puedo pagar el primer sueldo tuyo. Total que fui a casa y le dije a mis padres, les dije, mira, vamos a San Sebastián. Tengo estudios de piano, guitarra y bueno, pues de música. Estuve 5 años de todo e incluso tocamos en un conjunto y tal y cantaba. Cuando me hice profesional ya, porque cuando fiché por la Real ya eran los entrenamientos muy exigentes y tal, y ya pues fui dejándolo. El último encierro lo recuerdo muy bien porque estaba corriendo con Arconada, que tenía lógicamente amistad de era compañero de equipo, y me acuerdo que miramos los dos para atrás y vimos, yo vi un toro, un elefante, me parecía aquello. Y Luis no sé si ha hecho una parada como aquel día, porque se tiró a las vallas como un gato, y aquel día dije, bueno, esto se ha acabado. Mi pasión es los perros y el monte y la naturaleza, y bueno, como normalmente mi trabajo exige estar constantemente con mucha gente y todos los días pues con mucha relación, el fin de semana pues me gusta relajarme por aquí, por los montes de aquí, con mis perros. Y ahora estamos tranquilos y estamos hablando, pero si me pongo a jugar contigo un partido a pádel o a lo que sea, pues lo llevas, esa competición llevas dentro. Y te intentaré ganar como sea, y eso se lleva, eso no sé cómo explicarlo, ¿no? Y si juego al mus contigo luego, pues si pierdo me va a doler un montón. Luego enseguida se me pasa, ¿no? Pero el momento, pues me gusta vivirlo muy intensamente. El fútbol de ahora o sea, es superior al fútbol nuestro en el sentido de preparación física, condiciones, preparación técnica. Hay muchos más estudios para tema de lesiones, para todo se ha mejorado muchísimo, ¿no? Lo que creo que no nos han superado igual en eso, ¿no? En la intensidad que se ponía a todo. Cuando salías con la camiseta al campo, pues era, pues eso, es poco menos que te jugabas la vida, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota que la suelo contar. Cuando fui de aquí a San Sebastián, yo fui con ficha del primer equipo, entonces entrenaba con el primer equipo, y me acuerdo que los 15 primeros días de entrenamientos, pues lo único que hacíamos era correr, y me acuerdo que íbamos de Lasarte, que era donde entrenábamos, hasta Orio, por el monte, corriendo, ir y volver. Y claro, yo decía, no sé si he fichado por un equipo para jugar a fútbol o para correr. Primer partido
jugaron contra Granada, yo no salí ni convocado ni nada, y perdieron 0-2 en casa. Y entonces para el siguiente partido ya me convocó. Y mi sorpresa fue que ya para el segundo partido, de no jugar en el Sanse con un entrenador, Expósito, pues pasé a primera división y ya para el segundo partido ya era titular. Era un estadio muy pequeño, pero tipo inglés, y me acuerdo que donde se calentaba prácticamente no había ni un metro, ¿no?, de las gradas al campo. Siempre lo he dicho, ¿no?, cuando me han preguntado por la Anoeta y eso, que es un grave error lo que han hecho con hacer estadio, ¿no? Tenían que haber hecho un campo de fútbol como han hecho San Mamés. Lo vivimos muy intensamente aquello, porque lo hablamos entre todos y era una situación delicada porque no estaba permitida la Ikurriña y incluso cuando se planteó, pues se dijo, oye, igual de aquí podemos ir a la cárcel esposados, o sea que se hizo una votación de aquello, si queríamos, si había más votos en contra o a favor, y salió todos a favor de sacar a Ikurriña, ¿no? Y yo me acuerdo que además tengo una anécdota, que yo siempre salía el último, no sé por qué, era manía, y aquel día pues me hacía ilusión, ¿no?, salir con la Ikurriña delante, y claro, me dijeron los compañeros, oye, tú siempre sales el último, y conseguí salir el tercero. Fue un churro, una catedral, porque yo siempre digo que me echan mil veces el balón a la misma posición, que era el borde del área grande, y de cabeza hacerle un gol a Iribar, pues yo creo que no le hago más. Pero coincidió aquel día un centro de Diego y le di con tal fuerza a la cabeza que tuve la suerte de que fue al ángulo y él incluso tocó con las yemas de los dedos, pero entró el balón. A ver, haces un guión de una película, yo creo que no sale tan bien como aquel día. Poder llegar al último partido y tener la opción de quedar campeones de liga y faltaba nada, o sea, se había prácticamente acabado el partido. Yo tenía mucha amistad con Juanito, éramos compañeros en la selección y demás, y era una grandísima persona. Y prometió que iba de rodillas al vestuario de donde acabara el partido. Y claro, pues hay por lo visto datos por ahí donde se ve que iba de rodillas al vestuario, y justo pues en ese descuento, porque habían tenido el árbitro que dar un descuento en nuestro partido, metemos el gol del empate a 2, que era en Gijón, y quedamos campeones de liga. Vivir eso mismo al año siguiente, pues ya no era lo mismo, porque no sé, se ganó la liga y tal, pero no fue, los detalles no era lo mismo. Habíamos ganado, pero parecía que no era tan importante, aunque era lo mismo de importante, ¿no? Pero las circunstancias que se dieron el año anterior, pues es súper bonito aquello. Y se ganó 2-1 y muy bien, muy felices todos y tal, pero no era lo mismo. La alegría de un derbi era espectacular aquello. Era un colorido y una alegría, y se vivía muy intensamente. Además que era una rivalidad, pero como muy bonito, todo el mundo junto
pues las calles, por ejemplo, en lo viejo de San Sebastián y tal, se vivía con una intensidad impresionante aquello. Es que era una alegría ese día, desde primeras horas. Es que había que ir a San Sebastián, y es que todos los seguidores del Atleti, los seguidores de la Real, en hermanamiento, incluso pues nosotros solíamos ir a cenar o a comer con ellos también, con los jugadores del Atleti, había amistad también con ellos. En Milán nos habían ganado 3-0. Nos cogieron de sorpresa aquello de Italia. La verdad es que no teníamos que haber pedido 3-0. Pero bueno, éramos un poco inexpertos, ¿no?, en el mundo internacional del fútbol. Y bueno, pues nos cogió un poco de sorpresa. Entonces, aquí en Atocha, pues me acuerdo que se vivió con como siempre, como todos los partidos, ¿no? Pero aquel tenía un plus de algo, ¿no?, de amor propio, de todo, ¿no?, de dejar nosotros ver que en el que fuera también podíamos hacer cosas importantes, ¿no? Y se ganó 2-0, y la gente recuerda como el partido, como el estandarte de lo que tiene que ser un partido de fútbol, de intensidad y de garra y de entrega. Y bueno, pues tuve esa suerte de marcar los dos goles, pero más que nada fue el partido tan bonito y tan intenso que la gente que lo vivió te lo recuerdan todavía. A mí hay un partido que lo tengo en la cabeza, que fue contra Inglaterra con España, que ganamos allá en Wembley. Y aquel partido, ganar 1-2 y meter encima, metí yo y Zamora los dos goles, fue un partido que me, no sé, llegar allá y ver que podemos a Inglaterra allá y tal, y encima pues con goles nuestros, pues fue un partido también que me ha dejado grabado, y sobre todo cómo viven los ingleses el fútbol. Los dichosos penaltis, que yo me acuerdo, con la selección tiré alguno, pero en la Real, como los tiraba también Roberto, pues no podía tirarlos, era el encargado, luego era yo, pero siempre tiraba él y metía además. O sea que sí, y con penal, o sea, sin penaltis quedé varios años máximo goleador, pero claro, Kini y Santillana me metían 4 o 5 penaltis todas las temporadas y me fastidiaban el pichichi. Me viene una anécdota ahora, que bueno, pues partido Real Sociedad Betis, y claro, los compañeros de, o sea, los contrarios del Betis, amigos de la selección, Biosca, La Banda, Cardeñosa, todos estos, salimos al campo siempre a ver cómo está el terreno antes del partido, eso siempre, ahora me imagino que se hará también. Y salen y plas, plas, todo de agua y tal. Y un sol, 30 grados. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué habéis hecho en el campo? Digo, puf, bueno, tú no sabes lo que ha llovido todos estos días. A cántaros, claro. El día anterior, con una manguera de agua, pues bueno, pues a nosotros nos iba, el barro y todo eso nos iba. Me estaba dando todo el partido, porque entonces el fútbol, otra de las cosas que ha mejorado muchísimo ahora es que las entradas no son tan duras como entonces, ¿no? Y en una jugada al borde
de la banda izquierda, todavía me acuerdo, el mercado de frutas, pues me fui de él y se tiró hacia mí. Yo iba con, pues eso, me cogió apoyado este pie, y se tiró a la altura de la rodilla y me rompió toda la rodilla. Sí. Y ahí, pues eso, en lo mejor, con 28 años, y ahí caí, ya con 28 años, ahí me rompió. Es algo, sobre todo el momento del gol, ¿no? Son momentos que son casi no se pueden ni describir, ¿no? El tener a tanta gente, pues eso, o coreando tu nombre o animándote y demás, es algo, yo creo que es de lo más grande que me ha pasado a mí, ¿no? En el fútbol, ¿no? Esos momentos, y vivir tantos momentos que he vivido, pues es súper, súper bonito, no sé cómo explicar la palabra, ¿no? Lo más gratificante de todo, ¿no? Ni el dinero ni nada, yo creo que suple a todo eso.